Hace unos días, Amy de Amazonian, una excelente streamer y creadora de contenido de habla inglesa, con la cual, bueno, he tenido la suerte de contactar un par de veces, hablar con ella y siempre la verdad es que me ha parecido una grandísima persona, comentaba esto en su Twitter, en su timeline pudimos ver que comentaba que, bueno, lo podemos leer tal cual aquí a la derecha que lo he traducido al español. Alguien en el chat dijo que el precio de los refuerzos se refiere a las secuelas de Marcha de las Máquinas, lo que se llama Aftermath, estaba bajando. Pocas personas querían comprarlo por el precio de un refuerzo normal, de una, digamos, expansión normal, ¿no? Así que busqué en Amazon y de hecho tienen descuento. No es por eso que hice este tweet. Mira la calificación del producto a la gente que no le gustó. Fijaos, ya no solamente es que Marcha de las Máquinas, las secuelas, o bueno, March of the Machine de Aftermath, haya sido una colección poco vendida, en un momento inadecuado, que a nadie le ha gustado y tal, sino que los precios se han hundido. Este producto, por ejemplo, en particular, el bundle, salía a un precio oficial o un precio inicial de mercado de $50, no se está vendiendo el producto y lo han bajado ya hasta $33, lo cual, bueno, pues es una bajada del 30% aproximadamente, estoy haciendo el cálculo del porcentaje totalmente a ojo. Lo mismo pasa con la caja de sobres de coleccionista. Estos sobres de coleccionista, que ya sabéis que son, digamos, el producto sellado más caro que suele elaborar Wizards of the Coast acerca de cada colección, pues ha sufrido una bajada igual de un 30% aproximadamente. O sea, de $218 a 159. Podemos ver la bajada de precios, una caída brutal en precios. Es una cosa que yo ya había oído, ya había visto en algunos vídeos en YouTube de gente comentándolo. Especialmente Alpha Investments, que es un canal que os recomiendo para seguir temas de precios, finanzas, magiqueras y todo esto. Ya lo habían comentado y en algunos tweets y bueno, por ahí Reddit y esas cosas, que son más o menos mis fuentes de información normalmente acerca de Magic, ya lo estaban comentando, que el Aftermath a nivel comercial, ¿no?, estaba siendo un fracaso, que las tiendas no estaban consiguiendo vender el producto, que la gente no lo quería, pero efectivamente, como dice Amy, ya no es grave el tema de que el precio caiga en picado de estos productos como un indicativo del desastre de esta edición. Una edición que nadie pidió, que nadie quería y bueno, y que ahora estamos viendo los resultados finales, ¿no?, de esta decisión que tomaron, ¿no? Bueno, pues ya no solamente eso, sino que miras las opiniones en Amazon y son terribles. O sea, bueno, a ver, la verdad es que este solamente tiene 5 ventas, pero igualmente, o sea, un 1.2, un 2.0. Yo realmente, por ejemplo, no sé si vosotros, pero yo cuando compro productos en Amazon, o bueno, cualquier página web que tenga un sistema de opiniones, aparte de asegurarte de que son opiniones verídicas y fiables y todo esto, yo normalmente no compro ningún producto que no tenga al menos 4 estrellas. Si no tiene al menos 4 estrellas, es que el producto realmente es deficiente. Pensad que la mayoría de la gente, si el producto está bien, le pone 5 estrellas. Yo soy de esos. Yo, si un producto está bien, aunque sea normal, le pongo 5 estrellas y ya está. Para que yo le ponga menos 5 estrellas, tiene que tener un problema o tiene que ser algo realmente problemático, grave, que yo me moleste en entrar en la página web para darle menos de 5 estrellas a criticar algo en particular, ¿no? Entonces, generalmente, en Google, por ejemplo, las opiniones de Google, las opiniones de Amazon y tal, yo en general, si no veo 4 estrellas por un producto, pues no lo voy a comprar. Creo que lo que más ha dolido y ha sido un gravísimo error, algo que dejaron de hacer hace muchos años, es que los sobres son de solo 6 cartas. Son de 6 cartas, ¿verdad? No son de 5, son de 6. Bueno, que los sobres sean de solo 6 cartas cuando nos han habituado a sobres de 15 cartas. Esa política de sobres pequeños nació hace casi en los inicios de Magic, en las primeras expansiones de Magic. Los sobres eran de menos de 15 cartas, eran de 8. A ver, los hubo de 8 cartas. Recuerdo ahora mismo, yo que sé, creo que Arabian Nights, Legends, Antiquities, alguna de ellas era de 8 cartas el sobre. Luego más adelante recuerdo Homelands. Y fue un formato que abandonaron en favor de los sobres de 15 cartas. En la historia reciente han sacado los sobres de colección, que son sobres de 12 cartas, ¿vale? No sé qué clase de acogida tiene ese tipo de producto, pero siempre me he olido que no demasiado buena. Primero, porque no son sobres con los que se puede hacer draft, y segundo, porque ya tienen menos cartas de las habituales, ¿no? Y si es cierto lo que dice Wizards of the Coast, que la mayoría de sus clientes, o sea, la mayoría de sus fans, son casuals, un casual no se preocupa por lo buena que sea la colección, se preocupa por las cartas que le van a dar en un sobre. Y si le pones el mismo precio a un sobre de 6 cartas que a un sobre de 15,
Pues si es cierto que la mayoría de tus seguidores son casuals, el 90% o el 80%, ese 80 o 90% o no te va a comprar el producto y por eso se hunde su precio, porque nadie lo quiere y tienen que bajar el precio para intentar venderlo de alguna manera. Y además, o simplemente te ponen una nota negativa, que es a lo que iba, ¿no? Que es el caso que estamos viendo aquí. Este con 62 votos, un 2, ya sí que es bastante grave. Este, bueno, sí, puede ser la varianza, ¿no? Casualmente, de las 5 primeros votos, 3 son malos, ya está. Y le han puesto una estrella y sale un 1,2, vale. Pero este ya es súper claro, y sobre todo la caída en precios, cosa que ya veníamos comentando. Voy pasando un poquito por aquí los comentarios de Twitter de la gente, están en inglés, pero bueno, si alguien maneja el inglés, que lo lea y lo vaya tranquilamente valorando en cada uno como desee. Yo no tampoco, solamente vengo con este vídeo a opinar un tema que ha surgido, que ha puesto Amy, que me cae súper bien. Os invito a que sigáis su Twitter, que es muy interesante, y sus streams también son muy buenos, de lo mejorcito que hay en cuanto a creación de contenido de Magic. Y además es una excelente jugadora. Y bueno, pues siempre dan la clave, ¿no? Siempre dan el punto clave con todas sus opiniones y sus comentarios. Y aquí, pues otra vez, pues yo creo que vuelvo a acertar. O sea, es cierto que el precio ha caído porque las ventas han sido muy malas, un desastre económico para Magic en cuanto a este producto, sino además la opinión del público, que sí, yo ya tenía la noción de que la gente tenía una opinión muy mala sobre este producto, porque lo leo en los comentarios de mis vídeos de YouTube, porque lo leía en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Reddit, en vídeos de otras personas, etcétera, etcétera. Y yo ya sabía que la opinión no era muy buena. Aparte, la colección no ha gustado en prácticamente ningún sentido. Era meter más presión de compra a los jugadores un mes después. Bueno, ni un mes. 25 días después de la salida de marcha de las máquinas, te sacan otro producto más que se llama las secuelas, que es adicional. Solo entre comillas 50 cartas, cuando no son 50. Bueno, sí, son 50 cartas, pero si son todas raras o míticas, no es como si fuesen 50 cartas. ¿Vale? Entonces, todo un poco como está siendo últimamente, ¿no? Una consecución de colecciones sin frenos, a cada cual peor. Bueno, en este caso sí que es a cada cual peor. La verdad es que las colecciones en general no son malas, seamos realistas, os lo voy a ser sincero. No me parecen malas las colecciones que han sacado en los últimos años, me parecen buenas incluso. Buenos diseños, buenas habilidades, buenas cartas. A ver, el power level de algunas cartas es un poco desbocado, es cierto, eso está mal, porque dañan el formato, hacen que los formatos. Bueno, ya sabéis que Magic se rompa, prohibiciones, etcétera, etcétera. Algo de lo que ya hemos hablado demasiado estos últimos días y no quiero volver a hablar de ello. Estoy ya harto de hablar de las prohibiciones y del flujo constante de colecciones. Pero como digo, este producto, esta colección tiene más problemas que esos. Me sacas 50 cartas, de las cuales 30 son raras y míticas. No es una colección pequeña realmente, porque la dificultad de conseguirlas pues va a ser la misma prácticamente que la de una colección grande de 250 cartas, entre las cuales hay 150 o más comunes y poco comunes, ¿no? El problema aquí, o sea, hay 100, no sé cuántas raras y míticas hay ahora mismo, recuerdo, en una colección normal, pero habrá 100 de las 250 cartas, 100, 110. Pues aquí no, o sea, un 30-35%, aquí es un muchísimo más, es un 60%, estoy haciendo todos los porcentajes a ojo, pero seguro que no, con un margen de error del 5 o 10%, seguro que más o menos es eso, ¿no? Así que nada. Otro día más a disgusto. Aquí no es una mala noticia para nosotros, es una mala noticia para ellos, para Wizards of the Coast, su política desenfrenada de emisión de producto y sobre todo la bajada de calidad en el producto. En este sí que se ha notado la bajada de calidad. Se nota que lo han hecho rápido y corriendo. En el último minuto han sacado de las 50 cartas, 30 no valen para nada, nadie las quiere absolutamente para nada. No es una colección drafteable per se. Y no han conseguido dar en el clavo. Este es una prueba para ellos. Realmente esto lo que querían hacer era una prueba. Han lanzado un producto para ver si funcionaba. Y si hubiesen visto que funcionaba, preparaos. O sea, nos tenemos que haber tenido que preparar. Porque cada colección que sacasen, a las 3 semanas tendríamos otra adicional con otras 50 cartas, de las cuales 30 son raras y míticas. Menos mal que esto no ha funcionado. Así que me juego un brazo a que esto ya no lo van a volver a hacer, ¿vale? Pero en sus planes estaba volver a hacerlo, seguro. Seguro que si esto hubiese salido mínimamente bien, tendríamos mini expansiones adicionales con cada expansión para meter aún más presión a la comunidad, a los jugadores, a los coleccionistas, bueno, a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Así que ya veis, un poquito así están las cosas. Bueno, ya sabéis, muchas gracias por vuestro apoyo. Suscribíos, activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo, que luego hay gente que me dice que no subo vídeos.
Muchas gracias por todo vuestro apoyo, compartid el vídeo, me ayudáis un montón con eso, con amigos, redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé, por cierto, tenemos un canal de Telegram, el cual quizás debería explotar, o quizás, voy a leer vuestros comentarios respecto a esto de Telegram, o quizás debería hacer un grupo de estos de difusión de WhatsApp, o he visto que hay una nueva funcionalidad de WhatsApp que es como los grupos de Telegram, quizás podríamos ir por ahí también por WhatsApp, que hay más usuarios de WhatsApp que de Telegram, obviamente, ¿no? Así que veremos un poco por escuchar vuestras opiniones, ¿vale? Porque eso iba a decir eso, también leo vuestros comentarios. Dejad comentario aquí en el vídeo, que me gustaría leeros. Muchas gracias a todos por verlo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.